Salen juegos de consola, sino también para PC, ¿vale? Pero obviamente eso también porque me llamó la atención la portada, y no solo la portada porque tiene algún momento muy interesante. Amigos, y una cosa más antes de empezar este vídeo, me gustaría que alguien me aconsejara, porque yo quisiera subir una película, pero para que me entendáis, yo quiero subir una película, quiero que me digáis alguna película, vosotros que a lo mejor alguien de vosotros que tenéis un poco más de experiencia esto de subir películas en YouTube, que si os aconsejo de que alguien me diga, ya que no subo muchas películas, no todas las deja subir YouTube, porque hace poco quise subir la del Resident Evil 2 Apocalipse, la de Mila Jovovich, pero la tuve que borrar dos veces, lo intenté con cambiar un poco el título, pero no, imposible, no se puede subir esa, no deja, tiene que ser películas que se puedan subir a YouTube, supongo que películas viejas. Y bueno, y para eso estáis aquí en mi canal, para que también me vais a aconsejar, ya que a ver, yo nunca lo voy a saber todo, claro que no, pero con la vuestra ayuda también me ayuda mucho vuestra opinión, o si tenéis experiencia, algunos de vosotros, si tenéis un canal de YouTube, que me digáis qué películas puedo subir, de terror, de aventuras. Estaría bien que alguien me dijera, pues sí, mira, esta película la puedes subir, no sé yo, pero bueno, porque vosotros puede que sepáis algo que no sabéis, que no sé yo, ¿me entendéis? Me podéis ayudar mucho. Y puedo subir películas, que si queréis ver alguna película, la puedo subir. Así que esto es importante. Espero que me comentéis y a ver qué películas sabéis que puedo subir. Es que yo no sé. La única película de terror que he subido, de terror, era Demons 2, ¿vale? Que ya la habéis visto, seguro. Sabéis qué película digo. Es la única que está subida ahora. Y bueno, amigos, pues vamos a ver las revistas. Ah, y aquí un rato, ¿vale? Voy a subir Dead Space, ¿vale? Estaba a punto de subir Dead My Cry, pero creo que tengo que acabar el capítulo, ya que lo dejé intermedio, ¿verdad? Que visteis el vídeo. Pues tengo que seguir con el mismo episodio. Todavía estoy en el... Me parece que estoy en el episodio 9, todavía. Atrancado. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver un poco. Porque quiero hablar de cosas que ponen de Resident Evil 3 Remake, que estaba interesado. Amigos. Y bueno, aquí tenemos la Bobby. Mira, aquí hay Resident Evil 3 Remake, ¿verdad? Fotos de la revista. ¿Verdad? Fotos de... del juego. Y hay argumento, pone argumento y habla del juego, de cómo va a ser el videojuego. Cosas. Y bueno, Capcom pone... ¿Ves? Aquí lo pone, ha mostrado nuevo material de remake de Resident Evil 3 en que Nemesis hará todo lo posible para evitar que Jill salga de Raccoon City.
Vaya, eso es fuerte. Como lo dice aquí, es como una amenaza. Como si le echara patadas. Madre de Dios. Capcom ha mostrado, no pone. En el que Nemesis hará todo posible para evitar que Jin salga de Raccoon City. Ah, que para evitar que salga de Raccoon City. Había entendido mal. Había entendido de charla. Entendido mal, disculpadme. Bueno. A ver. Bueno, aquí hay mucho material que se puede leer, muy bueno. Está bien. Bueno, aquí ya pues dice que ya queda, ya para disfrutar ese título ya quedan 2 meses escasos. Y es una de las entregas más angustiosas de terror de Capcom. Será el 13 de abril, ¿verdad? Y bueno, lo digo por si hay alguien que no sabe, que ya hay gente que lo sabe, que es el 3 de abril. Será el 3 de abril. Amigos. A ver, que lea, segunda entrega, apostando al hombro. Y bueno, y ya está, ya se sabe que aquí, como pone, mantendrá las líneas maestras, la historia, el desarrollo, contará con una cámara al hombro, en tercera persona, y con unos gráficos de escándalo. ¿Eso qué significa? Con los gráficos en escándalo, supongo que tendrá mejores gráficos que el Resident 2 Remake. Pero tengo entendido aquí. Amigos. Bueno, ya se sabe que es con el Re-Engine, ¿verdad? Como en el Resident 2. Bueno, eso ya se sabe. Eso lo sabemos todos ya. Al margen de la campaña se ha añadido un modo multijugador asimétrico. Sí, bueno. Modo multijugador, sí, lo que vimos de Resistance ese. Que a mí no me convence mucho lo de Resistance. Bueno, supongo que esté bien, a ver. Ya puede ser entretenido. Aquí me pensaba que sería algo un Umbreak o algo así, en el fondo. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Sí, recibe bien Resistance, ya lo pone. 4 personas deberán colaborar para escapar de las peligrosas trampas que extenderá un quinto jugador. Pero con todos estamos deseando volver a extendernos también allí del VCS. Miembros del VCS. Es decir, el equipo de mediones biológicos. Umbrella, entre los Mikael, Nikolai, por supuesto Carlos Oliveira, que será jugable en un momento dado, por cierto, si no os gusta un nuevo efecto, Jill, contenidos. No quiero leerlo todo, porque si no, no quiero muy largo el vídeo. Mr. X, tenemos curiosidad de haber adaptado Capcom a los tiempos modernos. Manía persecutoria de Nemesis. Una mole de nivel y que tendrá creación a los miembros de estas como al final. Pues abordará forma constante de puñetazos, latigazos. Vamos, pero Nemesis de puñetazos, latigazos, misilazos, misiles y lo que haga falta. Vamos, hasta lanzallamas. Amigos. Que eso ya hemos visto en el trailer. Podríamos tumbarlo temporalmente. Claro, podríamos tumbar a Nemesis temporalmente, igual que en el juego original, cuando lo disparabas. Tumbarlo, pero no sé si caerá al suelo como en el juego original. Supongo que tumbarlo significará como el Mr. X este, que sale en Resident 2. Cuando lo disparas, se pone de rodillas, o será. No sé si será como el original, como el Nemesis original, no sé, ya veremos. Aunque podemos tumbar temporalmente, será inmortal, así que volverá. Será inmortal, así que volverá a levantarse para seguir persiguiéndonos, hacerle la cirugía estética. Cabudos. A un sujeto así no era fácil, pero los doctores de Capcom han aprobado un milagro. Bueno, pues no, Nemesis será una máquina de matar si no nos descoyunta en un puñetazo. Quizá teniendo un calvario. Nos espera un calvario. Vamos, Nemesis lo hace pasar mal. Carlos Oliveira será manejable avanzando la aventura en una sección oscura donde los veloces y mortíferos intentarán despedazarlos y completar. Ya. Como en el hospital, ese de los ultras que en el hospital, como el juego original.
los ultes, que son muy letales, hay que tener mucho cuidado con esos, que te vamos con un salto y te hace así, ¡ra! Muerto. Me acuerdo yo que pasaba con el original. Bueno. Pues Neven si te acordará a Jill en forma constante, hago puñetazos, similar misiles, y bueno, sí, este lo hemos leído. Que bueno, si sí, vaya a ver qué más sale esta revista de los enemigos. A ver si encontramos algo más. Un momento. Ah, mira, de revista salen algo más de comentarios sobre el juego. A ver si salen. A ver, estoy buscando. Hay mucha información en estas revistas, está muy bien. Como este juego nuevo que va a salir, de Ghost of Tsushima, de un juego de un samurai, que está guapo, ¿no? Y bueno, juegos como Cyberpunk 2077, que tiene que volver a salir. Como sale aquí la revista. Watch Dogs, Legión, otro juego nuevo, que este todavía no lo he visto, anunciado, pero no... Mucho más. Yakuza, juego nuevo Yakuza. Beyond God and Evil 2. Juegos nuevos, como saben. Ya mismo. Dead Island 2, un juego nuevo que sale de Dead Island 2, que tiene que salir para Play 4 y Xbox. Y bueno, amigos, aquí tengo un póster, creo. Que lo voy a sacar ahora para enseñarlo. O sea, qué decepción. Bueno, aquí está el de Pokémon. Para mí Pokémon no me gusta. Qué más bien para niños, para críos. Póster, ¿para qué quiero un póster tan cursi como este? Esto es muy cursi. Es que me gusta es este, el Dark Seeders Genesis, ¿vale? Este sí que lo he ponido, pues, ¿vale? Porque es una caña este póster. Salió a la revista, pero bueno, no está mal, me gusta para ponerlo así. De hobby consola. Bueno, voy a ir un poco rápido, amigos, porque no quiero hacerlo largo. Creo que pasa como siempre. A ver si encuentro... ¿Esta dónde está? A ver... Un poco muy deprisa. Todavía, pero me quiero dedicar a tiempo, me queda un tiempo a leerlas, porque tengo interés de leer mis revistas que compro, no solo de revistas, cómics y cosas que no todo, no solo leo cómics, ¿no? Pero tengo muchos libros, muchas cosas, ciencia y todo que me gustaría leer, ya que hace años que no leo mucho. Bueno, aquí tenemos la Blind Manía, ¿vale? Este es el Dom, el nuevo Dom Eternal, ¿cómo se llamaba? Dom Eternal, ¿no? Se llama Dome Eternal, es el nuevo juego que tiene que salir, todavía no ha salido, hoy ya mismo. Y bueno, vamos a mirar aquí y a ver más de Resident, ¿vale? Porque exclusivamente, precisamente hacía este vídeo solo para hablar un poco más de, y leer un poco del juego, ¿vale? De Resident Evil. ¿Vale? Dame que lo encuentro. A ver, reportaje, a ver... ¿Veis? Aquí tengo más... Bueno, aquí hay una pequeña de esto, que habla de Resident Evil, ¿vale? Ah, voy a leerlo, a ver si pone algo más interesante también. Resident 3... Si eso estás tranquilo... Ah, a ver... El éxito de... Ha proporcionado lo inevitable del remake, de la tercera entrega. Nosotros encantados, la comunidad será parecida a lo visto de la pasada entrega, con la cámara situada tras el hombro. Como ya sabemos, como lo he dicho anteriormente, que será cámara al hombro. Pero me sorprendería que pusieran algo de cámara fija, eso también estaría bien, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué les cuesta poner un poco de cámara fija? Sería un buen detalle por su parte, de Capcom. Pero bueno. Sí,
situada tras el hombre. Nuestra protagonista Jill Valentine y una mayor de vuestra dirección de derecho, Capcom, ya ha declarado que se permitirá mayores licencias creativas con este remake. Bueno, no entiendo, bueno, bien, no entiendo y no entiendo, porque a ver, ¿qué significará esto? Mucho. No estoy acostumbrado, bueno, sí que entiendo y no entiendo, cosas que no entiendo, pero bueno, como ponen a veces cosas que no entiendes. Pero bueno, me interesa leer, porque a ver lo que pone algo nuevo, porque sabéis. Sí. Con este remake, ¿no? Sí, las licencias se permitirá mayores licencias relativas con este remake, así que veremos más cambios respecto al juego original del año 2000. Claro, el juego original desde el año 2000, el Resident Evil 3 Nemesis del 2000. No cambiará ni un ápice. Hablamos de un Tyrant mejorado. El Tyrant es el Nemesis, el Tyrant mejorado, que nos perseguirá durante todo el juego y que nos perseguirá todo el juego, que ya eso ya lo he dicho antes, y que será casi invencible. El Resistance del proyecto multijugador, estado como una beta, será la apuesta online de este remake. Como sabéis, se trata de un modo asimétrico, en el que cuatro jugadores controlarán a supervivientes, mientras otro se pone en la piel de los zombies y criaturas del virus T para impedir que escapen del mapa. Y bueno, tendrá un poco así al estilo Outbreak, pero no es un Outbreak mucho, no, no está mal, pero se lo habrían triunfado bastante. ¿Qué es costa hacer un Outbreak? Con zombies y todo, pero bueno, no lo han hecho porque no han querido. Bueno, aquí está Daniel. Aquí habla mucho también de The Last of Us 2 parte 2, el 2, Watch Dogs 2 Legion, que este yo lo he dicho antes, el Cyber Shadow, que es un ninja, creo, Atomic Realms, pero bueno, vamos a hablar de Resident Evil, a ver si hay más de Resident Evil. Y bueno, este vídeo va para los que somos frikis de Resident Evil, ¿verdad? Para los que os interesa, para los que somos fans de Resident Evil, pues todo, para esto va para que os gusta Resident Evil. Y yo me incluyo también uno de ellos. Y bueno, estoy buscando nueva información de estas revistas nuevas que compré hace dos días, ¿vale? Hay actuado en un estilo nuevo Resident Evil, que al final dicen que saldrá para todas las consolas, no solo en PC. Un juego que habéis visto, que es de Invader Studios, Link Games, Survival Horror, es el Danny Mail de Daimare, de 1998. Sí que habéis visto en YouTube, ¿no? De Daimare. Pues al final va a salir para todas las consolas, por lo que dicen. No es ningún rumor, por lo que yo sé. Supongo, a ver, a no ser que se hayan equivocado. Porque yo sé que lo puse, lo vi en una revista, que el Daimare 1998 saldría para PC, y no solo para PC, sino para todas las videoconsolas. Xbox, PlayStation 4, y bueno, para que se incluya la Switch, no sé. Switch me huele a mí que no, en Switch no, no creo que le vea esto. Pero bueno, ya tenemos Resident para rato. Vamos a ver. Vamos a ir buscando más Resident, a ver si algo más de Resident, ¿vale, amigos? Hay juegos que van a salir y bueno, muchos juegos nuevos. Aquí hay otro Chernobyl Light. Es un videojuego de Chernobyl, también es. No lo entiendo. No sé, ya me enteré más adelante de este juego. Será un juego nuevo, supongo. Vamos a buscar más Resident, a ver. Vamos a buscar más Resident. Y de momento no comentan nada de Resident Evil 8. Aquí no, no he encontrado información de Resident Evil 8. Me parece. Del 3 sí que hay información, porque hace dos días compré esta revista y las vi. Y esta es la por segunda vez que le he hecho un vistazo. El juego que este que está guapo también es el de que es el del Predators, que todavía no ha salido. Este es un jugazo. Y muchos más juegos que hay buenos que tienen que salir, que no hay que perderse. Porque si no, los cogen otros y los juegos buenos vuelan, ya sabéis. Escapan enseguida, los compra uno y ya te quedas sin él. A mí me pasaba así, mira, eso me pasaba hace años. Bueno, amigos, aquí tengo. Ah, mira, aquí tengo una guía del. No me acuerdo cómo tenía aquí. La guía de Star Wars, Jedi, Fallen Order, la guía, y de Medieval también. Bueno, no me acordaba que la tenía aquí.
Bueno, aquí tenemos más información. De Resident Evil. Amigos. ¿Eh? Aquí tengo más Resident Evil. Lo voy a leer un poco de todo, no todo, porque si no se va a hacer largo. A ver. Vamos a leerlo justo, ¿vale? Porque si no, no... Vale, este nuevo remake. Aquí pone... No hubiese sido posible... Vale, esto no. Fantástico. Y eso que... Mike estuvo en proyecto desde 2002, pero su desarrollo se aplazó unos 3 años por fin en 2015. Capcom hizo oficial esto, no lo sé. Esta nueva versión se convirtió en uno de los juegos del año. Ah, pero está hablando de Resident Evil 2. Yo os quiero a ver información del 3. De nuevo. Jugadores, lamento de que ganan el remake, pero 5 millones de copias. Es cierto, es que ya contaban con que han sido remakes. Y 3 de forma, es un montaña, ¿no? Pero el volumen de trabajo es... Pero no pone nada aquí. Bueno, aquí dice que Resident Evil 3, que ya se sabía que ya estaba en los planes de Capcom desde hacía tiempo. Que muchos ya lo estábamos imaginando, que era el imaginar. Ya lo pone aquí. Y bueno, hay que reconocer, como lo que pone aquí, que fue un éxito Resident Evil 2 Remake. Sí, sí. Y bueno, y por eso está haciendo el 3, porque aparte que yo reconozco también que me hizo mucha ilusión cuando tuve en mis manos el Resident Evil Remake. Y hay que reconocer que eso sí que tiene razón, porque desde hace mucho tiempo que no vemos un Resident Evil de verdad. Y ahora viene pues el 3 Remake también, claro que sí. Pues nada, aquí no sale información, creo, parece. Ah, en la última revista, mírame. Mira, aquí tengo más información. Aquí tenemos más páginas, ¿veis? Me gusta ver la revista, mira la revista, ¿vale? Sale, habla de los DLCs, de Jill y Carlos, ¿vale? Y la edición especial. A ver, una edición coleccionista de miedo. Resident Evil 3 vendrá acompañado de una edición tan espectacular como el propio juego. La pieza estrella será una figura de Jill Valentine de 27 centímetros de altura. La edición coleccionista también incluirá un libro de arte, un mapa de Raccoon City, que por la otra cara es un póster, y dos bandas sonoras digitales correspondientes del remake del proyecto Resistance. Todo ello en una caja especial. Decorada con el emblema de Stars. Y no acaba ahí la cosa. Quienes reserven el juego recibirán un pack de atuendos especial. Son dos apariencias para Jill Valentine y Carlos Oliveira, con el aspecto que tenían en el título original de 1999. Bueno, el juego comenzó casi de forma... Bueno, vamos a leer lo justito. Como he dicho antes, esta nueva versión mantendrá como base argumental la historia del juego de 1999, Resident Evil 3. Narra los acontecimientos iniciales del estallido del virus T. La protagonista de Jill Valentine, ex miembro del escuadrón Stars, mientras trata de escapar del caos. Jill y sus aliados tratarán de descubrir qué papel ha jugado Umbrella, la corporación farmacéutica responsable del virus. La propia Jill librará una carrera contra el tiempo ella misma. Está infectada y necesita encontrar una cura antes que convertirse en zombie. Resident Evil 3 va a conservar los elementos clave del guion original, pero a la vez va a presentar una serie de cambios destacados en su desarrollo. Los productores Masao Kawada y Peter J. Fabiano han confirmado que habrá más sorpresas y licencias creativas. Por ejemplo, el personaje secundario del Darío Russo, un civil que conocimos en el Resident Evil 3, el que muere, tendrá ahora mucho más peso en la trama. Brad Vickers, otro miembro de Stars al que no conocimos en el primer juego de la saga, también tendrá un papel fundamental.
ponía el título de Mutantius, se encontrará con un equipo de mercenarios, un Umbrella, entre ellos está el carismático Carlos Oliveira, cuyo nuevo diseño tiene un aspecto más moderno, su apariencia ya no es tan estilizada, que no es bien, no más dura y veterana. El objetivo es que su aspecto transmita que es alguien en quien se puede confiar. Eso sí, Carlos conserva ese aire canalita que hizo de él un favorito entre los fans de la saga. También se ha modernizado el look de los protagonistas, optando por una copa más táctica para la acción. Así encontramos que el clásico rock top ha sido reemplazado por una cómoda camiseta de tirantes. Neil conserva sus rasgos originales, pero con el toque mágico de la tecnología Face Scan, que tan buenos resultados diera. En Resident Evil 2, la modelo rusa Sasha Zotova, así se llama, presta sus rasgos a la protagonista en el resultado de Jill Valentine. Sus rasgos, la protagonista, el resultado es sencillamente espectacular. De igual modo, todos los personajes destacados tienen sus rostros escaneados a partir de personas reales. Y él, a ver, junto a Jill Valentine en el escarrón, el socarrón Carlos Oliveira, hay un tercero en Discordia, que no podía faltar en el remake. Némesis, el miedo por Umbrella, acaba de violencia. Esto es otra cosa. Bueno, esto no voy a leerlo, porque voy a leerlo justo, como he dicho, y pues se va a hacer mucho largo el vídeo. Bueno, aquí tenemos Resident Evil Resistance, y aquí está la última página de las fotos que salen aquí, ¿vale? Y bueno, a ver, la fórmula establecida en el remake de Resident Evil 2 también está presente en esta nueva entrega. Olvidaos del farragoso control de tanque de los juegos de los 90. Ya sabéis a lo que se refiere, a que nos olvidemos de los juegos de cámara fija. Son bastante caros, eso sí que hay más decisión a decir esto. Pero bueno. De los juegos de los 90, sí, eso. Resident Evil 3 va a optar por la Versasin cámara del hombro en tercera persona. También repite el sistema de salvado, más ágil y modernizada. Pero quienes deseen una experiencia más clásica, podrán activar el modo de dificultad hardcore, como el Resident Evil 2, que tenía hardcore, con cintas de tinta limitadas para guardar nuestros progresos. En general, nuestra munición será inútil contra el Nemesis, pero este ahorro de balas no supondrá siempre una ventaja. Los zombies y el resto de enemigos serán duros de pelar, necesitando varios disparos. Varios disparos para liquidarlos de forma definitiva. He hecho más o menos cómo irá el juego con Nemesis. Y bueno, y para lo que pone aquí, quedan muchas sorpresas por conocer de este remake. Aún no hemos visto a Nemesis en acción ni cómo serán sus presentaciones. En el trailer sí, pero en el trailer no se ve. Bueno, el trailer es el trailer. Su persecución de protagonista, de igual modo, en está confirmado si el juego incluirá el modo mercenarios. En el Resident 3 original, este minijuego permitía controlar a los mercenarios de los OVCs en misiones con límite de tiempo y recursos, de que está claro que estamos ante un título imprescindible. Resident Evil 3 supera una de las mejores entregas de la saga, adaptándola a a estándares modernos. El resultado va a ser uno de los juegos estrella de 2020. Y bueno, aquí como está el Resistance, que bueno, de momento no, que esto no quiero verlo. Y ya está, creo, amigos, porque ya aquí hay más juegos, pero bueno, solo quería hablar de Resident, leer un poco de Resident. Y pues si os gusta este vídeo, que lo hagan, porque lo he hecho yo, pues mira, no sé, me hacía por leer un poquito y comentar un poco sobre este juego de Resident Evil 3 Remake. Y muchos juegos más que saldrán. Bueno, para todos los gustos. No todos mis gustos son los juegos, son por los juegos que, bueno, ya sabéis. Bueno, vamos a ver ahora la información que hay de Resident Evil en el Micromanía, ¿vale? Y ya está, y termino el vídeo, ¿vale? Porque ya se puede hacer más largo, y muy largo no lo quiero hacer, amigos.
Lástima que no... Me gustaría tener un póster de... PlayStation 3 Remake. Lástima que a lo mejor a la siguiente entrega, o a final de mes, posiblemente. O cuando salga el juego. Cuando salga el juego, a lo mejor sí que sale. Vamos a ver la última formación. Mira, aquí tenemos... No tenemos el póster, pero al menos pueden haber puesto un póster de... Vale. De... Amigos. Vale, a ver. ¿Qué pone aquí? Mira, no lo justo porque ya se está viendo largo. Y tampoco lo puede hacer muy largo. Y bueno, como aquí también, como dice en la otra revista, también aquí pone, ocurrió con el remake del pasado año, después de Resident Evil 3, apuesta por un cambio en la perspectiva del juego. Ahora en tercera persona, con cámara sobre el hombro, ¿no? Como lo que he leído antes. No pone nada diferente. Aunque a mí también sorprendería que podría algo de cámara fija. Eso tendría sentido, pero bueno, aún así no dicen que vaya a salir. Será como el 2, el remake este. Y una acción más directa e intuitiva, así como la exploración de Raccoon City se vuelve más real que nunca en el apartado... En el apartado visual, me equivoco. Vale, tenemos más fotos, amigos, de Resident Evil. Ay, que lo ves. Vale. Me hace ilusión enseñarla, ya que la tengo yo, me hace más gracia enseñarla. Ya que no puedo... Si tuvierais que leer vosotros, no acabaríais nunca. Tengo que leer yo, leer un poco lo justo. A ver. Más Raccoon, más supervivencia. El nuevo Resident Evil 3 apostará además de por supuesta al día gráfica por novedades en la jugabilidad, nuevos escenarios que explorar de Raccoon City, nuevas mecánicas para Jill, algo muy similar en suma a lo visto en el remake de Resident Evil 2. Algún personaje extra. Ya se ha confirmado la aparición de los conocidos Carlos Oliveira, Nikolai Ginovaev y Mikael Victor, y posiblemente nuevos modos de partida plus similares. Sin embargo, el gran anuncio hasta la fecha de Resident Evil 3 fue el que se produjo en la última edición de Tokyo Game Show, con la inclusión de un modo multijugador inédito llamado Resistance. Bueno, eso es la primera vez que Capcom toma el universo de Resident Evil como base de títulos multijugador, algo experimental. Bueno, vamos a seguir variando por ahí. Acción, tu jugador. Mientras Jill Valentine se enfrenta al temible Némesis y las hordas de zombies que han arrastrado a la ciudad, Resident 3 promete ir un paso más allá en acción, diseño, trama y desarrollo que su más inmediato predecesor y el nuevo multijugador en un indicativo muy claro. Así que prepárate para el terror zombie porque Némesis te está esperando. Nos está esperando a todos para hacernos pasar mal. Y ya está, amigos. Creo que ya está. Ya se ha terminado el vídeo. No, se me hacía ilusión hacer este vídeo y leer un poquito, ¿no? ¿Me entendéis? No sé por qué. Y ya está, ya he terminado. Quería leer esto con vosotros un poquito. Un poquito diferente este vídeo. No tengo nada nuevo que enseñar, creo, de momento. Una lástima, que me gustaría enseñaros algo más. Estoy mirando la revista, a ver si hay algo más. Creo que ya está, que ya no hay más. Esta revista pone mucha información interesante. Lástima que no pueda leerla toda aquí. En un solo vídeo no podría hacerlo. Es una pena. Más la información, así un poquito más a salir un poco del juego del Resident Evil, ¿no? Sería leer un poco más del juego. Pues nada,
Bueno, aquí ya unos instantes, ¿vale? Subiré el juego de Dead Space, ¿vale? Devil May Cry, supongo que la próxima, la semana que viene, iré subiendo más vídeos. Ya no subo un día, ¿vale? Ahora subiré cada día. Supongo que estaré 2 días para descansar, ¿vale? No subiré nada. Mañana sábado y domingo, fin de semana me da para descansar un poquito, ¿no? También para aprovechar 2 días. Vale, ahora veremos si sigue con el capítulo nuevo de 9 de Dead Space. Vale. Y bueno, lo que he dicho antes, que a ver si hay alguien que me pueda decir por su propia experiencia, si tiene un canal de YouTube y que sube películas, que me diga qué películas puedo subir o qué películas puedo, a ver, para saber qué películas puedo subir. Vale. Ya que YouTube no me lo dice, porque ya en varios vídeos le comenté a YouTube, ya que esto también lo ve YouTube y lo sabe. Pero yo, ¿cómo voy a saber qué películas tengo que subir? ¿Sabéis? No lo sé yo, eso. No sé qué películas tengo que subir. Hay películas muy modernas, o depende de qué género de películas, o quién la hace esa película, porque la marca tiene marca las películas, aunque la marca a lo mejor está protegida, por eso no me deja subirla a YouTube. Y es normal, porque yo lo entiendo. ¿Sabéis? Aquí tengo muchas películas guapas. Tengo bastantes, pero no sé cuáles. No sé cuáles puedo subir. Tengo muchas, ¿ves? El Hombre Lobo, Americano en París, La Máscara también. Pero estas son películas que no dejará YouTube subirlas. No las dejará, porque tiene que ser películas. Si hay alguien que me pueda aconsejar en este vídeo, que me le espero en los comentarios, que me lo pongan en los comentarios. Y gracias a ti o a quien sea que me lo haya comentado, pues diré, pues bueno, mira, gracias y subiré esta película. Ya que también tengo a mi sobrino que me pueda aconsejar. Ya que aconsejar me refiero a poner el título, porque no sé qué título tengo que poner en las películas. A veces, pues, no sé, no estoy acostumbrado a subir películas a YouTube. He subido una, algunas las he borrado porque no me dejaba. Lo tuve. Así que, amigos, nada, ya no tengo nada más que enseñar. Así que sí que me parece que me se escape algo que no he dicho. Vale, aparte de este vídeo, ahora luego ya subiré este de Dead Space. Aquí unos minutos para prepararlo todo, ¿vale? Ya que tengo fiesta 2 días, tranquilamente, bueno, 3 días. Ya tengo tiempo, ¿vale? Para prepararlo todo, ¿vale? Y eso, amigos, pues ya está, ya... ¡Ay, Mariano, que... A ver, no sé, a ver si mi sobrino me dice algo cuando quiera hacer un directo de Call of Duty, ya que estás esperando otro nuevo vídeo directo de Call of Duty, no sé. Yo puedo estar dependiendo de mi sobrino, decirle cada el toque, porque no me sirve nada del toque, porque luego me dice que no dice nada. Es una pérdida de tiempo. Mariano, lo siento, Mariano, pero... Ya me dirá él cuando quiera hacer un vídeo directo de Call of Duty. Ya sé que le echas de menos, pero... Mira. Y bueno, y también va este vídeo para Terror Machine, que cuando quiera hagamos el último vídeo, bueno, último vídeo, o cuando quiera hacer un vídeo más de Soul Calibur, ya que yo quería probar todos los personajes en ese vídeo, ya que me faltaban por enseñarlos en el vídeo, que al final no los enseñé. Así que Terror Machine, cuando quieras, ya sabes, hacemos un vídeo, ¿vale? De Soul Calibur 5. ¿Y qué más? Y bueno, Tentación Wesker y toda esta gente que no hace tiempo que no me comentáis, no sé nada de vosotros, ya me comentaréis. ¿Vale? También. Y bueno, y necesito que me pongáis cosas porque, como he sido en este vídeo, espero que me comentéis cosas importantes que he dicho. Para esto aconsejo a ver qué películas puedo subir, ¿vale? Que alguien tenga experiencia y que lleve un canal de YouTube de películas, que sube películas, que me diga qué películas puedo subir, ¿vale? Algunos títulos en especial, y mirad bien este vídeo y escuchar lo que estoy diciendo este vídeo, ¿vale? Por favor, porque necesito consejo de alguien que me diga qué películas puedo subir, ¿vale? Y ya tengo que acabar este vídeo porque se va a hacer largo y luego me cuesta crearlo. Si es muy largo, me cuesta crearlo, no me deja, tengo que subirlo directamente. Es una lástima. Yo me gusta subirlo
creándolo, ¿vale? Que es mejor, me mola más. Así que amigos, pues nada, ya termino el vídeo, ¿vale? Ah, y este vídeo también va por... Es que no lo ha entendido, se piensa que... A ver, no me ha entendido. Yo estoy esperando otros 100 suscriptores más. Ya tengo 100 suscriptores. Y gracias, ¿no? Pero... Ahora estoy, he pedido 100 suscriptores más. Hay gente que no lo entiende, amigos, ¿sabéis? Y eso espero ya llegar a, pues, a 2.000 suscriptores. Ya con estos 100 suscriptores. ¿Sabéis? Para tener... ¿Sabéis? No, no solo eso, pero para que vean... Para que vaya mejor mi canal. ¿Sabéis? Porque, a ver... Para que se ponga fuerte también este canal. Y es bueno que suscriba a la gente. Me gusta este canal. Hasta a mí me gusta, porque aunque es mío, me gusta. Y ya tiene personalidad este canal. De todos los videojuegos que subo, de todo lo que hago. Y cada vez voy mejorando. Me cuesta mejorar, pero mira, al menos no están tan mal los vídeos. ¿Vale? Y espero con ansias el Resident Evil 3 Remake, con ganas. Ya queda poco. Queda un mes más. El 3 de abril. Que es mes 4, ¿no? Ya tengo ganas. Vamos. Ya está, me entra hambre y todo. Bueno, es normal. La gente que entiende de videojuegos... Es lo que hay. La gente no entiende de videojuegos. Hay gente que no. Pero la gente que juega a este juego, a los juegos Resident... Sabéis lo que digo, ¿entendéis? Porque... Pero la gente que no sabe lo que son juegos... Hay gente que dice, ay, los juegos son malos. La gente que... Hay gente que va de lista. Típica, listo y listos. La gente nunca aprende, ¿verdad? La gente se cree perfecta, cuando en verdad no es así. Nadie es perfecto en esta vida. Nadie. Ni siquiera yo. Bueno, amigos, pues nada. Ya termino el vídeo, que se está haciendo largo. Venga, dale un fuerte like a este vídeo, ¿vale? Y venga, os animo a que suscribáis, venga. Que seguro que llegaré a 100 suscriptores más y llegaré a tener... Bueno, gracias a vuestra ayuda, pues casi llegaré a los 2.000 suscriptores. Con estos 1.000 más, ¿vale? Ay, que me lío yo solo. Si llevo estos 1.000 euros, hay 1.000 euros. Ahí me tengo lío. Eso me pasa por ahí muy rápido. Si llego a estos 100 suscriptores, pues ya gracias a vosotros, pues ya llegaré a los 2.000 suscriptores. Claro. ¿De acuerdo? Y gracias por lo que estoy suscribiendo. Hacéis muy bien, ¿vale? Y bueno, y también me podéis decir, bueno, si tenéis algún canal propio, pues me podéis... Y me suscribo al vuestro. Porque ya que me hacéis un favor, yo me gusta hacer favor a los demás. Y lo llevo con todo respeto, ¿eh? En serio. Porque yo me considero como vosotros. Está claro. Me lo dejáis en... Me dejáis vuestro correo, a ver, no sé cómo decir. Me dejáis vuestro nombre de vuestro canal en los comentarios, ¿vale? Y buscaré vuestro canal y me suscribiré. Por haceros un favor, ya que me lo hacéis vosotros, ¿vale? Porque yo soy uno más también. Yo no soy aquí el rey del mambo. Vamos, yo soy como vosotros. Yo, ¿qué pasa? Que me gusta mi canal. Me gusta este canal, me gusta. Tengo que hacer cosas y cosas nuevas también. Cosas que se me ocurran más adelante. No sé, nunca se sabe que se puede hacer las cosas, las ideas que tenga. Están por aquí adelante. Vale, amigos. Venga, dale un fuerte like. Venga, yo espero mi canal, amigos.